Las autoridades electorales de Nueva York y Nueva Jersey han estado evaluando la condición de los centros de votación y determinando medidas necesarias para que estos estén disponibles. Debido a los daños ocasionados por el huracán Sandy, la Comisión Electoral de la Ciudad de Nueva York estará temporalmente cambiando la ubicación o combinando algunos de los puntos de votación a lo largo de los 5 condados para garantizar que todos los votantes puedan ejercer su derecho al voto. De acuerdo al alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, los cambios de puntos de votación afectarán a por lo menos 143 mil neoyorquinos, la mayoría de ellos residentes de zonas afectadas en Queens, Brooklyn y Staten Island. Mientras en Nueva Jersey, miles más tendrán que buscar la manera de llegar a una mesa de votación, ya que pueblos completos han sido devastados. El huracán Sandy afectó bastante, pero yo creo que va a ser un poco difícil, pero yo espero que de aquí a eso haya en muchos sitios mucha luz ya y eso para poder ir a votar. En Nueva Jersey se le han dado opciones adicionales a los votantes para sufragar temprano o también podrán solicitar una boleta electoral para votar en ausencia por fax o correo electrónico. Esto hasta las 5 de la tarde del día de elecciones y entregarla ese mismo día hasta las 8 de la noche. Si esperan el martes, van a su escuela electoral y ven que ahí lo que tiene es un establecimiento militar para ayudarte a votar, no sea intimidado, no tengas miedo. En Nueva York, el Comité Electoral espera que tan solo 59 de los 1,256 puntos de votación como este en el centro de Manhattan tengan que ser reubicados o cerrados. Los ciudadanos pueden encontrar dónde votar haciendo uso del Internet, aunque para Ismael Rivera existen métodos más efectivos para mantener informados a los votantes de los cambios. Yo creo, el único medio yo creo que de puerta a puerta, porque yo creo que es la única salida más principal por ahora, por lo que yo veo. Esto mientras millones siguen esperando que el servicio de electricidad se restablezca en la costa del este. No vamos a permitir que un huracán va a impedir nuestra habilidad de usar nuestro sagrado. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.